구독과 좋아요는 저에게 아주 큰 힘이 됩니다. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos y todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Oigan, estamos muy contentos y muy felices por poder iniciar la semana con todas y con todos ustedes. Gracias por arrancar este día lunes con nosotros. Y miren, hoy les tengo en este canal una historia buenísima, buenísima, buenísima. Y es que el día de hoy les voy a platicar la historia de un hombre. De estos charros bragados, de estos charros de la época de oro del cine mexicano, además muy galán, pero además muy educado, pero además con un porte tremendo, pero además súper bien vestido, que, independientemente a los éxitos en el cine que llegó a tener y que fueron muchos, también déjenme platicarles que este hombre llegó a estar metido en líos de faldas, vaya que en más de una ocasión, en más de una ocasión. Bueno, imagínense que en una ocasión fue a trabajar a otro país. Y estando en ese país, se encuentra con una chica bella, hermosa, él siendo casado y con una hija. Se enamora de esta otra persona y, ¿qué creen? Lo dejó en la calle. Bueno, ni para regresarse a México tuvo. ¿Qué hizo? Hoy les voy a platicar a quién tuvo que recurrir para poder regresar a nuestro país. Pero, oigan, pues que también nos vamos enterando que no solamente fue generoso con mujeres, no, que incluso... Hubo algunos chicos a los que les regaló casas, departamentos, y les dio absolutamente todo, quedándose prácticamente en la ruina. Sí, Seguramente todos lo ubicamos y todos lo conocemos porque, de hecho, participó en una de las películas de la época de oro del cine mexicano más importantes. Que de hecho tuvo su primera y segunda parte, la de los tres García. Uy, ¿se acuerdan ustedes de, esta, de, de estas películas? No, hombre, increíbles de verdad. A mí me, me encantan y la actuación de Doña Sara García, oigan, magistral, Pedrito Infante, Don Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza. No, 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 no. De estas películas, súper, súper recomendables pero fíjense que la historia de víctor manuel mendoza uno de los tres garcía sí uno de ellos va mucho más allá de lo que uno podría decir una vida de felicidad y de ensueño creo que no fue así y hoy se los voy a contar y les voy a platicar por qué nunca se atrevió a hablar y a decirlo abiertamente sí tengo un novio y cuál es el problema nunca lo pudo decir y hoy les voy a contar por qué con quién y con o, o con quiénes se le llegó a relacionar sentimentalmente a Víctor Manuel Mendoza, hoy se los voy a decir. Recuerden que había tres nietos de doña Sarita García en los tres García, que era uno, era Pedro Infante, el mujeriego, dicharachero, escandaloso, borracho y jugador. El otro era Abel Salazar, el orgulloso, el que siempre estaba leyendo sus libros, se acuerdan ustedes, de orgullo mexicano. Y estaba el otro, que era el poeta, el bien vestido, el prestamista, el millonario. Él es Víctor Manuel, eh, Víctor Manuel Mendoza y hoy les voy a contar toda, toda, toda su historia a través de nuestro canal que se llama El Philip. Por supuesto que también a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre. Simultáneamente estamos transmitiendo también a través de nuestro Facebook en la página que se llama El Philip. Así es que donde sea que ustedes acostumbren a vernos, bienvenidas y bienvenidos sean. Omarcito, vamos a iniciar mandando saluditos para quienes nos hacen el favor de acompañarnos y esta noche ya están conectados con nosotros como Martita Moreno. Hola, Pili, buenas noches, me encanta oírte. Gracias, Martita, yo te mando Mm, un besote enorme, Rosy Guevara. Muchísimas gracias, Rosy. Bienvenida seas. Gracias también por aquí. Tenemos a Beatriz Gómez Hernández. Dice: Hola, Filip. Estoy en todos tus canales. Qué hermosa voz tienes. Me encanta escucharte. Saludos a todo tu equipo. Besos al huesitos Dice: sus cierro mis ojos, por favor. Eh, dice: Por favor, si dos d bueno, te mando un cierro mis ojos con todo cariño, Claudita Irene López. Dice mi hermoso, me felicitas. El viernes es mi cumple número 52. Me bailas el meneito. Uy, Claudia, pero por supuesto, con todo cariño te bailamos el meneito, el meneito, el meneito, con todo cariño, por tu cumpleaños número 52. Te mando un beso. María Urrutia dice: Hola, mi Philip, aquí con el cambio de horario en Los Ángeles, California. Ando toda desorientada. Saludes y besos. Ay, María, yo no sabía que había cambio de horario ahí en Los Ángeles. Pero, híjole, es que de verdad, ¿cómo nos dan en la torre? Con una hora que nos, o que nos den de más, con eso no despertamos a tiempo, nos confundimos de horario, llegamos tarde o muy temprano al trabajo. En fin, sí nos pasa a afectar toditos. Mar Arreola, Philip, me gusta mucho tu contenido. Ay, Mar, qué linda eres. Te mando un besote y gracias por vernos a través de nuestra página de Facebook. Magda Araiza dice: Abrazos desde León, Guanajuato. Besos, muchísimas gracias, mi querida Magda. Y eh, muchísimas gracias por estar aquí conectadísima con nosotros. También está, a ver, Omarcito, Ara Tapia. Dice: Hola, filip buenas noches, saluditos desde Michoacán. Muchísimas gracias, mi queridísima Ara Tapia. Yo te mando un beso. Ana Luisa Serrano Méndez. Filip, ¿me puedes hacer un cierro? Cierra tus ojos para mí. Eres mi amor platónico. Ana Luisa Serrano, yo te mando un cierro. Mis ojos. Oye, pero mejor de, de, de Rafael a ti que, que soy tu amor platónico, te voy a cantar. Estar enamorado es. Compartir lo grande y lo pequeño, estar enamorado, es, ah, esa nos va mejor, no digas que no. Ligia Aguirre dice, buenas noches, Philip Lovers, lista para la historia de hoy. Saluditos desde Jalapa, Veracruz. Ligia, te mando un beso grande, grande, grande. Y a todas las chicas que están ustedes aquí y muchachos también, muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos como cada noche y sobre todo al inicio de semana, siempre nos pinta el cómo nos va a ir en toda la semana. Por eso es que les agradezco cuando es lunes y digo, ay, benditos a Dios, que no nos dejaron solitos. Oigan, fíjense ustedes que hablar de don Víctor Manuel Mendoza Rodríguez es hablar de la elegancia, de la pulcritud, de la galanura. Miren, es este tipo de hombres, como los hay muy pocos en la actualidad, que tienen una presencia escénica bárbara, bárbara, estas personas, y él... A él le tocó ser un galán en la época de oro del cine mexicano. Fíjense ustedes que él, Víctor Manuel, nace en un lugar llamado Talas, allá en Jalisco. Él ya no vive, eh, pues estamos hablando de la época de oro, imagínense ustedes. Bueno, con decirles que nació hace 110 años, no, pues ya, eh, digo, no, no digo que no pueda ser posible, podría ser, pero ya con 110 años, digo yo, no, no sé. Qué tan, tanta calidad de vida pueda tener una persona de esa edad. Fíjense que, que la infancia de Víctor Manuel Mendoza fue una infancia envidiable. ¿Por qué? Porque su papá, don Víctor Manuel Rodríguez, era un charro. Él se dedicaba a la charrería. Pues imagínense, vivieron más bien allá en Jalisco. Entonces, era un charro que déjenme decirles que este deporte de la charrería es. Además, les da mucho porte, les da mucha elegancia, les da una personalidad tremenda a quien lo practica, pero además es muy caro, no es un deporte eh, barato. No, ya el hecho de ir a practicar en un club ecuestre, en, en uno de estos lienzos en donde eh, alquilan caballos, realmente es muy caro. Practicar la, la charrería es de las cosas más caras porque además. Los trajes son trajes de gala, porque además, eh, la, todo, ¿no? Desde la silla, el sombrero, los zapatos, bueno, las botas, todo es carísimo, carísimo, carísimo. Y don Víctor Manuel Rodríguez, el papá de Víctor Manuel Mendoza, era un charro en toda la extensión de la palabra. Además, un hombre muy macho, un hombre de, de aquellos que, bueno, miren, tronaba dedos, gritaba, mandaba. El señor, a final de cuentas, un Mexicano de antaño, ¿no? Así lo era. Y fíjense que Víctor eh, Manuel Jr., desde que era muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, comenzó a practicar la charrería. Él, desde que estaba chiquito, Víctor Manuel Mendoza, ya sabía montar, ya sabía eh, preparar a un caballo para cualquier tipo de competencia o exhibición. Él sabía poner la silla de manera correcta, que además también tiene su, su, su chiste. Era, hagan de cuenta la copia de su papá. Lo que hacía el padre, lo hacía el hijo. Y los dos disfrutaban muchísimo de, de esta actividad. Pero además, otra de las pasiones que tenía Víctor Manuel, siendo muy, muy, muy chiquito, fíjense que le encantaba leer. De hecho, su mamá le enseña a leer antes de que el muchacho entrara a la escuela. Y si algo le encantaba, era la poesía. Le gustaba muchísimo, muchísimo. ¿Se acuerdan ustedes que en la película de los tres García, justamente, cuando llega eh, Lupita, bueno, no era Lupita, así le decían ellos, ¿no? Pero, pero cuando llega es esta mmm, eh, Marga López, ay, ¿cómo se llamaba eh, Omar el personaje que hizo ahí en la, en la película? Que le decían la rata blanca, fíjense nada más. Eh, recuerden ustedes que para conquistarla, que querían conquistarla los tres primos, oigan, Víctor Manuel le leía poemas, ¿no? A la prima. Y entonces le leyó un poema que era de, de Manuel Acuña, uy, que Manuel Acuña ya había muerto, imagínense, ya había muerto en aquellos años, y le leyó El Nocturno a Rosario, ¿no? Este poema tan bonito, tan bonito, bueno, pues se lo leyó en aquel momento, imagínense nada más, ¿qué personaje era este, Omar? Porque le decían Lupita, pero, pero no se llamaba Lupita, ¿cómo se llamaba ella tú, en, la, en, la, en la película? No me acuerdo, Marga López, guapísima de rubia, aparte de todo, bueno. Pues resulta que Víctor Manuel le encantaba, fíjense, le encantaba todo lo que era la poesía, leer, escribir. Él se sentía prácticamente un poeta, que además el muchacho declamaba muy bonito. Y también algo que tenía era una colocación de voz perfecta. Tenía adicción, tenía proyección, el chavo sabía, ¿no? Ahora sí que lo, lo que podía hacer con su voz, y gracias a eso, ya estando en la escuela, fíjense que pudo participar en varios concursos de declamación, no solamente en uno, y la mayoría de las veces, si no ganaba, quedaba en los lugares muy arriba, muy, muy, muy arriba. Y entonces, obviamente, pues el, el chamaco ya se sentía mucho. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo le aplaudía. Él estuvo como que de toda la vida acostumbrado a los aplausos y al reconocimiento de la gente. ¿Por qué? Porque si era en la charrería, le iba muy bien. Y si, iba, si era como, como eh, declamador de, de poesías, le iba maravillosamente bien. Y fíjense que, aunque él vivía muy a gusto allá en Talas, en, en Jalisco, no le faltaba nada, tenía sus padres, tenía eh, sus animalitos, tenía sus amigos, él realmente estaba muy bien. Pero algo que sí es real y que de hecho eso lo ponen en la película de los tres García es que Víctor Manuel tenía aires de grandeza. Él sabía perfectamente qué eh, objetivos tenía que lograr en su vida. Pero también sabía que Talas era un lugar muy pequeño, no sé ahora, pero en aquel entonces era un lugar muy pequeño y difícilmente allá en Talas iba a poder tener el éxito que él deseaba. Y no como artista, porque todavía en, en su mente ni siquiera pasaba en, en aquel momento él convertirse en, en actor. No, lo que él quería era tener una licenciatura y de esa licenciatura, pues obviamente poder vivir era su sueño, ¿no? Pero fíjense ustedes que... Una vez que se, se traslada al Distrito Federal de aquellos años, la gran sorpresa es que la ciudad era más grande de lo que él había pensado. Y aunque sus papás le ayudaban, él tenía que pagar la escuela, y él tenía que pagar una renta, y él se tenía que pagar su alimentación. Él tenía que pagar prácticamente todo. Y entonces lo que sus papás lo, le apoyaban, pues obviamente no le alcanzaba, bueno, ni para el empiezo. Así como lo hacen la mayoría de los jóvenes que llegan de otros estados de la República a vivir a la Ciudad de México o a las grandes ciudades, tienen que trabajar para poder eh, sacar sus gastos. Y eso hizo justamente Víctor Manuel. Fíjense que Víctor Manuel eh, estaba estudiando, que de hecho sí terminó su licenciatura, que era una licenciatura consular, así se le llamaba, para eh, ser eh, cónsul, que ese, esa fue la profesión que tuvo, ¿no? Ya en la, en la vida real. Pero antes de, de, de llegar al punto de titularse como cónsul. Pues Víctor Manuel pasó por todo tipo de empleos, por todo tipo de empleos. ¿Por qué? Porque sabía que, eh, pues, si él quería realmente tener un futuro asegurado con una carrera, tenía que trabajar muy duro. Así lo hizo. De repente, fíjense ustedes que un eh, un hombre lo vio, ¿no? Un señor lo vio y dijo: a ver, este muchacho es alto, es delgado, es guapo. Pues tiene, tiene porte, tiene galanura, sabe caminar. Bueno, o sea, ¿dónde aprendió este muchacho? Y esas son magias que hace el, el, la charrería. Y entonces resulta que le dijo, oye, yo tengo un, un negocio, tengo una empresa de aspiradoras y quiero proponerte algo. Y dijo Víctor Manuel, pues oh, dígame, señor, a qué le puedo ayudar. Bueno, fíjate que... Ya sabes que todo lo que es ventas te va a generar dinero y aparte dinero al momento, dinero inmediato. Te quiero proponer para que seas mi agente de ventas, pero agente de ventas de casa en casa, no, 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 no. Pues ahora sí que la publicidad no estaba tan avanzada en aquellos años, que todavía a mí me tocó cuando llegaban los vendedores a las puertas de, de la casa y llegaban y decían, oiga señora, traigo, mire, un rallador de verduras y no sé qué, no sé cuándo. Y mi madre así de, no, no me interesa, joven, muchas gracias préstenme una papa una papa y ahorita se la doy y miren empezaban a hacer la demostración y vea cómo les saco corazoncitos y les saco este ojuelas y les saco no sé qué tanta cosa antes así eran las ventas no es que ay vayan eh, vayan a Electra o así no 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 antes eran las ventas de puerta en puerta de casa en casa y entonces este señor que le dijo que tenía su empresa de eh, aspiradoras miren así era y los vendedores se presentaban con, con corbatita con saco y todo muy elegantes entonces, eh, este señor le dijo, ¿por qué no comienzas a trabajar conmigo? Mira, te puede ir bastante, bastante bien porque hablas con elocuencia, porque eres atractivo y tú vas a ir dirigido a las señoras. Claro que las señoras se van a encantar contigo y solo por quedar bien contigo y para que regreses en algún momento, te van a comprar. Y entonces dijo Víctor Manuel, bueno, pues que tanto es tantito, ¿no? Aparte necesito dinero. Y entonces acepta el trabajo. Y Víctor Manuel comienza a vender aspiradoras de puerta en puerta. Ya estaba en las últimas de la universidad, ya casi la terminaba, pero todavía le faltaba. Y efectivamente, este hombre que le da el trabajo tenía toda la razón, toda la razón. ¿Por qué? Porque como vendedor de aspiradoras de puerta en puerta, miren cómo les hacían el, eh, la demostración a las amas de casa dentro de la casa. Bueno. Pues claro, ese porte y esa elegancia a final de cuentas sí le ayudaron a Víctor Manuel. Claro, estamos hablando que les gusta, por lo menos de hace 90 años, el tipo de ventas que se hacía en el mundo entero era muy diferente a como se, a como se hace hoy. Bueno, pues fíjense nada más, era uno de los oficios más rentables, mejor pagados, donde si ellos se lo proponían y vendían mucho, no tenían que trabajar tanto. Y bueno, Víctor Manuel dijo... Pues yo lo hago, no tengo mayor problema. Pero lo que no sabía, Víctor Manuel, es que, fíjense que al ir de casa en casa y hacer demostraciones de casa en casa, pues poco a poquito iban, a, iban conociendo más gente. En ocasiones conocían a famosos, en ocasiones conocían a políticos. Bueno, obviamente todo esto siempre, siempre por el ir visitando de puerta en puerta. De repente, un día, pues Víctor Manuel ya había vendido mucho, mucho, mucho ese día. Pero de repente un día va y toca la puerta, pero una puerta de una casa muy grande y muy bonita. Resulta que ab abre la puerta una mujer y eh, Víctor Manuel comienza con su speech, ¿no? Comienza a decir, hola señora, buenos días. Mire que yo soy representante de la marca tal y le traigo un producto que va a innovar la limpieza de su casa y le empieza a contar así, a decir todo su discurso. Pues resulta que esa mujer, miren, por un lado estaba así, ¿no? Como viendo muy, muy, muy detenidamente a Víctor Manuel, pero por otro lado ni siquiera estaba escuchando lo que le estaba diciendo. Esta mujer se llamaba Doña Lina Boitler. Resulta que Doña Lina Boitler era una actriz no mexicana. Ella, de hecho, eh, había nacido en Ucrania. Fíjense que ella, para que, para que la podamos ubicar. Eh, en algún momento que tengan oportunidad o si ya la han visto, vean la película de la mujer del puerto. En esta película de la mujer del puerto, ahí es donde sale eh, esta actriz ucraniana eh, Lina Boitler, que para aquel momento Lina, aparte de ser actriz, ya estaba casada, pero no estaba casada con un hombre cualquiera, no. Fíjense que estaba casada con un hombre llamado Arkady Boitler que este señor Arcadi era un director, productor y guionista de cine. Entonces, mientras Víctor Manuel estaba diciéndole, y mire, que le quita el filtro, y le pone, y le quita, y le hace, y le deshace, y el otro ahí está agarrando su, su aspiradora y todo, pues resulta que Lina estaba diciendo, ay, este chamaco, híjole, vivo, no se me va a ir, decía Lina, no se me va a ir, porque ella, pues veía que este muchacho era guapetón, era elegante, y entonces dijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, tengo que agarrarlo, tengo que atraparlo. Fíjense ustedes que de repente le dice, oye, chamaco, pero así, ¿no? Así agarrándole el brazo y todo, oye, chamaco, mira, se me acaba de ocurrir una idea. Dígame, señora, ¿no te gustaría ser actor de cine? Ay, señora, por favor, yo soy un vendedor de aspiradoras. ¿De dónde saca usted que yo voy a actuar? No, 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 no. Mira muchacho, no te rías de ti mismo. Yo sé de esto porque mi esposo es un productor de cine y le empieza a hablar del esposo. Y él, pues dentro de algunas cosas, me ha enseñado a identificar dónde hay un actor de verdad o actriz de verdad. Y yo en ti veo mucho potencial. En ti veo muchísimo, muchísimo talento. Así es que te voy a pedir un favor. Sí, déjame una o dos aspiradoras, hay las que quieras. Dime cuánto es, te las pago. Pero mira, este es mi número de teléfono, por favor, márcame y cuando tú me marques, yo ya te voy a tener una respuesta, ¿no? De si mi marido te acepta o no te acepta. Pues resulta que cuando llega el marido, pues imagínense, le empieza a decir, "¿Qué crees, viejo? Fíjate que vino un chamaco muy guapo, muy bla 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 bla. No, hombre, es una preciosura, pero además, oye, yo creo que tiene mucho talento, vieras de ayudarlo, viejo." Y el marido, ajá, sí, ¿no? Así como que, uh -huh. ¿y por qué tanta emoción? ¿Y por qué tanta euforia? ¿Y por qué tanto? Bueno, pero el marido, miren, así como que muy tranquilito. Y entonces le dice esta mujer, Doña Lina, le dice: Además, acuérdate que estás ahorita por, por eh, comenzar las filmaciones de una película. ¿Te acuerdas? Te hace falta gente. Mételo viejo, mételo, si es, es re buena opción. Pues fíjense que el marido le dice: A ver, yo no sé cuál es tu prisa porque ayuda a tu amigo, porque además, hasta donde yo entiendo, pues nada más lo has visto una vez, y en una vez que lo veas, pues no te puedes dar cuenta si tiene talento o no. No, yo te lo garantizo, viejo, que sí tiene talento. Bueno, pues total, este señor se vio tan, 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 tan comprometido que manda a llamar a Víctor Manuel, pero le dice: a mí, la verdad, ni me pareces muy guapo, ni me pareces muy galán, ni me pareces muy alto, ni me. Todo lo que me dijo mi mujer. Pues no, la verdad es que no. Pero además, ¿qué estudiaste para ser actor? Pues nada, señor. Yo estoy estudiando, pero estoy estudiando para cónsul. Pero ¿sabes algo? No, señor, nada, 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 nada. Ah, y pues más, el marido ya conociendo a la mujer, dijo, "Ay, no, aquí hay gato encerrado, aquí hay otra cosa." Le dijo, "Mira, si quieres te puedo poner como extra en algunas de mis películas como extra. Ah, de ahí vamos viendo, ¿no? Ahora sí que si me convences, pues vamos viendo si te puedo eh, dar algún personaje, pues ahora sí que un poquito más, más grande. Fíjense que Víctor, Víctor Manuel Mendoza, supo muy bien aprovechar esa oportunidad que le estaba dando este señor como extra, tan solo como extra. Ahora, la historia contada así como tal, suena como una historia muy bonita, que señora tan linda, que lo ayudó, que le dijo, que lo guió y todo. Entonces uno dice, ay, ¿cómo no me encuentro una persona así en la vida? La realidad fue muy distinta. Porque aunque no había una prensa tan incisiva en aquellos años, lo poco que se llegó a saber y lo poco que se llegó a conocer en aquel momento es que, fíjense ustedes, que esta ayuda que le hizo Doña Lina no fue gratis. Resulta que no. Resulta que Doña Lina le dijo. Tú quieres ser famoso, si tú quieres ser actor, si tú quieres ganar muy bien eh, un dinerito, pues mi hijo, mírame, no estoy de mal ver, yo todavía tengo lo mío. Doña Lina, por cierto, era 16 años más grande que Víctor Manuel Mendoza. 16, que si él en aquel momento tendría sus 20, póngale, pues Doña Lina ya tendría sus 36, que a 36 estaba en una edad perfecta, ¿no? Pero sí tenía su diferencia de edades. Bueno, pues resulta que también fue el desempeño de Víctor Manuel que al poco tiempo el productor, el marido de Lina, sí lo comenzó a incluir ya en papeles un poquito más fuertes, un poquito con, con más peso. A pesar de no ser actor, a pesar de no tener ninguna experiencia, a pesar de que pues había otras personas que sí tenían esa capacidad, todo este apoyo se lo dieron a Víctor Manuel eh, Mendoza. Ahora, y ustedes dirán, ¿y cómo era posible que el marido, que era el director, el productor y el guionista, estuviera de acuerdo en darle los papeles a Víctor Manuel Mendoza cuando él sospechaba de la relación que tenía con su esposa? Bueno, pues miren, lo que se contaba en aquellos años es que el esposo no solo sabía o sospechaba de esta relación sino que tenía toda la seguridad que así estaba ocurriendo, que Víctor Manuel y su mujer tenían un romance a más que ap apasionado, mucho más que apasionado. Fíjense que hoy, hoy así en este 2024, podemos decir, ah, es que eran una pareja abierta, ¿no? Ah, pues es que así era su, su acuerdo, es que así lo tenían en, en arreglo. Y eso lo podemos decir ahora. Pero vuelvo al mismo punto, hace 90 años, bueno, esto era un escándalo. Y fíjense que dicen que este matrimonio de Lina con el cineasta no era la primera vez que hacían algo así, que de hecho ellos dos decían que para poder mantener un matrimonio en armonía, se daban este tipo de permisos, se daban este tipo de autorizaciones para que pudiera cada uno tener por su lado ciertas aventuras sin que esto afectara la relación, sin que esto tuviera que ver con lo afectivo entre ellos dos. Bueno, pues miren, mientras duró el, el supuesto romance, ahora sí que Víctor Manuel estaba más que entretenido, no solamente con el romance, además también porque eh, el cineasta le permitía estar detrás de cámaras. Y el estar detrás de cámaras a Víctor Manuel le da otra perspectiva, porque entonces podía ver muy de cerquita los rasgos, las facciones, los gestos de todos los actores. El cómo eh, el director o el productor se comunicaban mientras estaban grabando las escenas lo, los actores, de qué manera eran la, los requerimientos que tenía este director. Y entonces aprendió mucho, muchísimo, muchísimo. Y obviamente... Él, al estar mucho tiempo en el set, comienza a relacionarse con lo que se hace del talento y con lo que se hace en la parte de producción. Él estaba feliz de la vida y encantado con lo que estaba viviendo. Además, fíjense ustedes que gracias a, a estar tanto tiempo eh, en un set de filmación, Víctor Manuel Mendoza se confirmó que eso era lo que quería hacer en su vida. Ser un actor, pero un buen actor. Bueno. Pues resulta que comienza, ya les digo, a trabajar como, como extra, pero cuando él cumple 24 años, ya digamos que dos años después, dos años estuvo de extra, bueno, es cuando la, la casa productora de Anda, que eh, eh, fue la que abrió Don Raúl de Anda, que le decían, le apodaban el Charro Negro, y se acuerdan que ya, ya, ya hablamos aquí de él. Bueno, pues resulta que hace eh, su primera película ya de manera oficial. Con esta eh, casa productora de anda, Víctor Manuel Mendoza firma su primer contrato y hace esta película de Almas Rebeldes. Imagínense nada más que esta salió en 1937. Démonos una idea de qué años estamos hablando. Bueno, pues resulta que todo mundo, por lo menos el mundo actoral, el mundo de cine de aquellos años, sabían perfectamente que eh, Víctor Manuel Mendoza era protegido de la familia Boitler. Esta familia, pues que Sí, Víctor Manuel había andado con la esposa y el esposo lo protegía de alguna manera porque pues mantenía feliz a la esposa. Imagínense ustedes nada más. Bueno, pero fíjense ustedes que además de esto, Víctor Manuel Mendoza traía un talento. Tampoco hay que decir, ay, todo se le dio porque pues era, era el protegido. No, él tenía un talento nato, que, que eso ya era punto y aparte porque además se sabía que tenía una memoria prodigiosa. Víctor Manuel Mendoza era el tipo de actores que se aprendía todos sus diálogos a la primera, eh, sin ensayos ni nada. Él dijo, "Ya me lo sé." Y eso obviamente hizo que otros productores comenzaran a fijarse en él y comenzaran a buscarlo. De hecho, ese mismo año 1937 hace una película que se llamó Ojos Tapatíos. Después hizo Los bandidos del Río Frío, después Los pescadores pescadores de perlas o los pescadores de las perlas hizo esta película y fíjense que ya de esta manera por ahí de los años 40 inicia formal y oficialmente la carrera en cine de Víctor Manuel Mendoza que ya para aquel entonces se perfilaba como un gran actor del cine pero además un apuesto galán con una personalidad y un porte tremendo tremendo fue la época en la que comienza a relacionarse no con una se le comienza a relacionar con varias de las actrices más bellas de aquel momento, de aquellos años. Pero fíjense que primero, primerito, primerito, a los que eran charros de adeveras, a los que eran de montar a caballo, a los que eran, eh, que, que venían con sus espuelas y sus pistolas, que de verdad de, eh, eran armas reales que, que no estaban jugando. Estos charros, pues tipo Pedro Infante, tipo Jorge Negrete, es, es, estos charros así, pero, pero a, todo, a todo lo que da, ellos decían ah no espérate tantito fíjense nada más cómo es que este eh, muchacho según él es charro según él es muy muy mujeriego según él es todo un machote pero vean la elegancia con la que se viste vean lo propio que es para para actuar para o sea es muy modosito decían ellos no 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 este no es un charro bravío como nosotros. Miren, podría decirse lo que durante mucho tiempo decían de la gente que se cuidaba, de los hombres que se cuidaban el, el físico, decían, es metrosexual. Pues algo así parecido le decían a, a Víctor Manuel. Tanto y tanto y tanto y tanto que llegó el momento en el que a Víctor comienzan a señalarlo y le decían, no, tú no eres como muy delicadito solo por tu actitud. No, 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 no. A mí se me hace que lo tuyo, lo tuyo son los muchachos, comenzaron a decirle. Fíjense que hoy, en este 2024, si alguien le hace este tipo de señalamientos a otra persona, la gente suele contestar, bueno, ¿y a ti qué te importa, y a ti qué te interesa, y a ti en qué te afecta, y no? Y, y en realidad es eso. Pero estamos hablando de los años 40. Y en los años 40... A mucha gente le costó su matrimonio, su vida, su carrera. Era no un pecado, lo que le sigue. El simple señalamiento, ya no digan ustedes si ¿sí lo descubrieron teniendo relaciones con otro hombre, no. El simple señalamiento de ser homosexual ya era una cosa de, 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 de pecado tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, fíjense que el hecho... De que era un galán atípico para la época, pues le costó ese tipo de, de reclamos y señalamientos de parte de sus compañeros. Incluso, fíjense ustedes que llegó a tener problemas y llegó a tener pleitos, porque las chicas, al verlo como un hombre distinto, entre comillas, que no era el clásico gritón, mujeriego, borracho, parrandero andaba trepado en el caballo dando serenatas. No, Víctor Manuel no era así. Entonces, una de dos. Había los que decían, es que seguramente anda con otro hombre, o había los que decían, esto lo está haciendo a propósito para quitarnos a nuestras mujeres. Haya sido por un lado o por el otro, pero a Víctor Manuel no le fue muy bien. Fíjense ustedes que llega el momento en el que contratan a Víctor Manuel Mendoza para hacer una película nada más ni nada menos que con el Charro Cantor, ¿no? Con eh, Jorge Negrete. Pero en esta película no iba a estar solamente el Charro Cantor, iba a estar quien en aquel entonces era la novia de Don Abel Salazar, Gloria Marín, guapísima Gloria Marín, iba a estar en, en esta película. Bueno, se hace la película, ay, Jalisco, no te rajes. La película fue un éxito total, eso que ni qué, tanto fue el éxito de ay, Jalisco, no te rajes. Que se planeó por parte de los estudios hacer la segunda parte. Pero en esta segunda parte, Jorge Negrete ya no aceptó hacerla. ¿Y saben por qué no? Porque en esa película, Gloria Marín deja a Abel Salazar para irse con el charro cantor, con eh, este señor Jorge Negrete. Dejando, obviamente, a Abel Salazar, pero también fíjense ustedes que se llegó a rumorar en aquellos años. Que Gloria Marín llegó a engañar al Charro Cantor de México con Víctor Manuel Mendoza. Es decir, el Charro Cantor le quita a la novia a Abel Salazar, pero a su vez, Víctor Manuel Mendoza también se dice que tuvo una relación con Gloria Marín mientras era novia del Charro Cantor. Bueno, que de hecho se habla que en una ocasión se fueron de gira varios actores. En esta gira iba Gloria Marín, pero también iba eh, Víctor Manuel Mendoza. Allá en Estados Unidos, don eh, Ismael Rodríguez, este gran director de cine, hace una fiesta. Y es en esta fiesta donde coinciden Gloria Marín con eh, Víctor Manuel Mendoza. Fíjense que se dice que hubo, pues, ahora sí que un romance. Un romance que hasta eso tampoco es que haya sido tan, tan, tan duradero, ¿no? El problema es que el charro cantor sí se enteró y entonces comienza a buscar a Víctor Manuel, en donde fuera, decía él, en donde fuera. Pues un día ahí tienen que ya en México estaba eh, Víctor Manuel comiendo con un amigo que tenía en aquel momento, que este eh, amigo era actor, pero también era periodista, don Carlos Bravo. Entonces, estaba Carlos Bravo y el Charro, eh, perdón, y Víctor Manuel Mendoza estaban comiendo. Cuando de repente, oigan, así te quería encontrar, que le va diciendo el charro cantor. Pero cuando le va diciendo, así te quería encontrar, miren, apuntándole en la cabeza. Así lo tenía. Bueno, le comienza a reclamar: ¿Cómo te atreviste a poner tus manos asquerosas en mi mujer? Gloria Marín, cuando el charro sí se atrevió a ponerlas, aún sabiendo que era de novia de, de Abel Salazar, pero a ella no le gustó. Bueno, pues resulta que el pleito se hizo tan, tan, tan grande que en una de esas se levanta también este Víctor Manuel, que ya le habían avisado que el charro lo estaba buscando. Entonces él dijo: Ay, no, el charro siempre anda armado, pues si ya anda armado él, voy a andar armado yo, pues que los dos, uno con la así de, de un lado y el otro por acá. Miren, pues que ahí se armó el tremendo pleito. Pobres de los meseros que les tocó, ahora sí que separarlos, agarrarlos a cada uno, vámonos a la calle, aquí no ven <laughs> a echar sangre, por favor, porque pues no, hay comensales y, y hay que respetarlos que fue el pleitazo, pero el pleitazo tremendo, tremendo en aquel momento. Los tuvieron que desarmar y todo, ¿no? En, en aquel momento. Bueno, ese día no pasó a mayores. Ya, finalmente cada quien se fue a su casa y todo el mundo quedó en paz. Pero fíjense ustedes que lo que se sí ocurrió es que el Charro Cantor tenía nombre, prestigio y una gran amistad con todos los productores de aquella época. Recordemos que... Pedro Infante era fan de Hueso Colorado de El Charro Cantor, ¿no? porque El Charro Cantor ya tenía una carrera importante cuando los otros iban empezando. Y entonces eh, El Charro Cantor se aprovecha de esto que tenía a su favor y comienza a hablar con varios productores. Si ustedes le dan trabajo a Víctor Manuel, yo no vuelvo a trabajar con ustedes. No me vuelvan a buscar nunca más. Y como Jorge sí tenía un peso en la industria durante algún tiempo, sí logró eh, logró bloquear la carrera de Víctor Manuel Mendoza. No para toda la vida, pero digamos que en el tiempo en el que más brilló el Charro Cantor, Víctor Manuel Mendoza sí la padeció porque sí hubo quienes les dieron trabajo, pero con ese, con esa amenaza del Charro Cantor de yo no salgo en tus películas hasta que no me bloquees a este tipo. Por eso es que en la segunda parte de Ay Jalisco no te rajes, ya no eh, sale el charro cantor. Esta película se llamó el, amet el ametralleta, eh, el ametralladora se llamó esta película, y ahí ya no sale el charro cantor. Ahí quien hace el personaje es Pedro Infante. ¿No? pero esto es porque jorge pues, se ponía los moños y él decía no 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 y contratan a pedro infante porque obviamente llenar los zapatos del charro cantor pues no iba a ser algo tan fácil o no iba a ser algo tan sencillo entonces deciden que sería justamente pedro infante quien iba a ser este personaje que por cierto esa película de la metralleta fue la que marcó el inicio de una buena amistad entre pedro infante y víctor manuel mendoza Miren, Pedro Infante no es que estuviera o a favor del charro o a favor de Víctor Manuel, no, pero él decía: A ver, los dos son mis amigos, los dos son viajeros, ¿para qué nos hacemos tontos? Ustedes peleense y agárrense a trancazos. A mí no me metan, decía el, eh, el ídolo del pueblo. A mí no me metan en sus pleitos. Yo estoy muy feliz besando a todas mis chorreadas, decía, ¿no? Bueno. Pues miren, para, que, para aquellos años, Víctor Manuel Mendoza ya estaba aprobado no solamente como un galán, ya estaba aprobado como actor. Y fíjense que hizo eh, varias películas. Bueno, de hecho, la, la siguiente que hizo fue la de Cuando Lloran Los Valientes, que esa película la volvió a hacer con Pedro, con Pedro Infante. Ahí Víctor Manuel gana su primer, eh, su primer Ariel, su primer premio Ariel, que de hecho, fíjense ustedes que. Blanca Estela Pavón, que también participó en esta película de Cuando lloran los valientes, ella también gana un Ariel. Y Pedro Infante fue nominado, pero no ganó. Fíjense que Pedro solo estuvo nominado para ese, para ese premio. Bueno, lo siguiente que hace Víctor Manuel es esta película de los tres García. Y después hizo Vuelven los García. Fíjense ustedes que para aquel momento, Víctor Manuel Mendoza y Pedro Infante eran grandes amigos, grandes amigos. Pero en el caso de Abel Salazar, que era, Don Abel era mucho más agrio. Entonces, él no se llevaba bien prácticamente con nadie. Abel Salazar, siendo productor, director y actor, él decía: Yo vengo a trabajar, no vengo a ser amigos. A mí díganme qué hacer y yo lo hago. Pero no era como una amistad tan, tan, tan bonita como la que tenía Víctor Manuel y Pedro Infante. De hecho, y miren qué, qué bonita foto, qué bonita foto, ¿no? Con eh, Abel Salazar, Pedro Infante y Víctor Manuel Mendoza. Bueno, Pedro Infante en esta película, como para tratar de, 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 de quitar lo ríspido en, en, las, en las filmaciones, en las grabaciones, era muy maldoso, pero también lo hacía en todas las películas en donde participaba Pedro Infante. Resulta que, ¿se acuerdan ustedes que, ay, miren, ahí está Doña Sarita García, que en paz descansen todos ellos? Bueno, Doña Sarita García que les acomodaba unas palizas a los nietos con el bastón, se acuerdan ustedes, y que tenía un empleado, un empleado que se llamaba Tranquilino. Tranquilino era don, don Mantequilla, se acuerdan ustedes. Bueno, pues resulta que doña Sarita García para esa película tenía su bastón, un bastoncito pues, de utilería que ocupaba para pegarles a los nietos, pero que no les doliera. Pero ¿qué creen? Pedro Infante, que además de todo, él fue carpintero en la vida real y... Cuando eh, llegaba a hacer los ensayos para sus películas, pues estaban todos los trabajadores, ¿no? De, de, de los sets que hacían todo tipo de trabajos. Pues llegaba con los carpinteros que se llevaba muy bien y decía: Háganme ah, un bastón igualito que el de la abuelita, igualito, igualito, pero de esa madera pesada, pesada de encino, de, de, de esa madera que es bien, bien, bien pesada. ¡Ay, Pedrito, ya vas a empezar a hacer tu, tu, tus travesuras! ¡Ah, ustedes háganlo! Y entonces, cuando sabía que venían escenas donde doña Sara García le pegaba a Abel Salazar y a Víctor Manuel, le cambiaba el bastón a doña Sarita. Entonces, cuando doña Sarita agarraba el bastón y bolas les daba, sí les torrajaba de a de veras, sí les daba. Pero cuando Pedro sabía que le tocaba el golpe a él, ah, no, entonces si sí él haría para que no me duela. No, si era bien canijo don Pedrito, no lo crean ustedes tan tan buena persona. Bueno, al último Pedro, pues nomás se... Ya va de risa, ¿no? Que era todo lo que pasaba. Fíjense que eh, Víctor Manuel lo tomaba a mucha gracia, a mucha gracia. Pedro Don, Don Abel sí se quedaba así como de, ¿y este qué le pasa? O sea, ¿esto se le hace un chiste? ¿O de qué se trata todo esto? Decía Don Abel. Bueno, pues miren, gracias a esta película de eh, Los Tres García y Vuelven los García, la amistad entre Víctor Manuel Mendoza y Pedro Infante se convierte en una amistad mucho más sólida, se solidifica y a partir de ahí pues ya eran interacciones mucho más fuertes. Fíjense ustedes que eh, incluso cuando eh, se exhiben, se terminan de exhibir estas dos películas en el cine, Los Tres García y vuelven los García, Víctor Manuel con ese dinero que ganó monta una compañía artística de, este, de, de estas eh, compañías que llevaban a varios artistas a diferentes plazas, a diferentes lugares. Y entonces, eh, en una de esas, Víctor Manuel estaba presentando a todo su elenco en diferentes plazas de México. Pero de repente le hablan y le hablan para decirle que iba a, um, bueno, más bien que lo estaban buscando para ser contratado, para, para contratar ese show en... Uno en un lugar maravilloso, maravilloso de eh, California allá en Estados Unidos, el Million Dólar. Resulta que allí en este lugar contratan a Víctor para que se presente con todo ese elenco. Y él lleva lo mejor de lo mejor. Bailarines, magos, payasos, este, cantantes, lleva de todo, de todo. Pero su estrella principal que iba a llevar en ese show era Pedro Infante. Pedro Infante iba a cerrar el espectáculo con 20 minutos de un concierto maravilloso. 20 minutos. Porque el espectáculo duraría un poquito más de tres horas, pero se iban a presentar una cantidad enorme de artistas. Llega la primera fecha que contrataron dos. Llega la primera fecha, los boletos vendidos al 100%. Todo súper bien. Todo, 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 todo. Pues resulta que para la siguiente fecha, todos los demás artistas, todos dijeron: A ver, pues este señor se está llevando un dineral tremendo, tremendo. ¿Y nosotros qué? Él todavía va a cobrar por una fecha más. Y nosotros, pues, ¿quién nos va a pagar más? Entonces, de la nada, de la nada, todo su elenco de don, de, de, de don este eh, Víctor Manuel Mendoza le dicen: ¿Sabe qué, señor? Pues ahí nos vemos. Ya nos vamos a regresar. Oigan, ustedes no pueden, tienen un contrato firmado, tenemos un acuerdo. Pues usted podrá decir que tenemos lo que tenemos. Pero si quiere demandar, demande, pero nos va a tener que demandar a todos porque todos decidimos irnos en este momento. Muchachos, no me hagan eso. Hoy tengo la función. ¿A quién voy a presentar? Ya recibí los pagos. Me van a meter en un pleito legal aquí en Estados Unidos. Pues háganle como quiera, pero ya nos vamos. Y la gente se fue. Al poco rato llega Pedro Infante, ¿no? Oye, pues mi Víctor, ¿qué pasó? Porque lo vio muy triste, muy, muy, muy preocupado, y le dijo: ¿Sabes qué, Pedrito? Pues nada más este te quiero avisar que ya te puedes regresar a México. Yo me voy a quedar aquí pues a cerrar todo esto, porque mira, ya se nos fue todo el elenco, ya no hay nadie que vaya a eh, hacer nada. Yo no te quiero poner en un predicamento de tener que estar aquí parado más de tres horas. O sea, no, eso no va. Entonces ya quedó cancelado, pero este, sí quiero que tú ya te regreses vas a ir, irte con todas las comodidades. De todas maneras, yo te voy a pagar el haberte hecho venir hasta acá. Pero aguántame, porque ahorita se me va a venir una demanda muy fuerte aquí en Estados Unidos precisamente por esto. Fíjense que Pedro Infante se le queda viendo y le dijo, pero en sí, ¿cuál, cuál es el problema? Oh, pues ¿cuál es el problema que no tengo elenco? Y Pedro Infante le dijo, o sea, si, si yo voy a cantar en ese escenario, ¿necesitas de más elenco? Y Víctor le dijo, no, pero es que son más de tres horas comprometidas de show. Y yo, la verdad, no te quiero a ti tener cantando más de tres horas. Usted no se preocupe, mi compa, le, le, le dijo don Pedro Infante. Vamos a rescatar esta noche. Fíjense que se van por un mariachi. Se sube Pedro Infante y sí, efectivamente, a cantar más de tres horas ante un público. Al principio de, de este espectáculo sale Víctor Manuel a explicarle al público, no va a haber bailarines, no va a haber esto, no va a haber comediantes, no va a haber tal, 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 y la gente comenzó a rechiflar. Pero en el momento que anuncia que quien iba a llevar todo el espectáculo de esa noche iba a ser Pedro Infante, la gente se puso de pie, la gente no dejaba de aplaudir, no dejaba de cantar. Pedro Infante ya tenía todos los éxitos del mundo. ¿Qué tiempo le faltó a Pedro Infante para cantar todos? todos todos obviamente eh, Víctor se sintió muy agradecido con con Pedro fíjense que dicen que era tanta tanta la amistad que tenían ellos dos que incluso Pedro Infante en algún momento le dijo a Víctor Oye Víctor yo no sé qué está pasando pero siento que me están persiguiendo tengo miedo Víctor tengo miedo de que me vayan a matar que eso se lo dijo Pedro a Víctor Manuel Mendoza y entonces Pedro le dijo, pero además sabes que siento que las cuentas no me las están entregando bien, siento que las cuentas hay algo por ahí, hay algo por ahí que está medio extraño. Y entonces que Pedro Infante saca gran parte de su fortuna y la pone en manos de Víctor Manuel. Eso eso es lo que se dice. Ahora Fíjense ustedes que eh, Víctor Manuel lo que sí llegó a comentar años después del supuesto fallecimiento de Pedro Infante es que todo ese dinero que eh, Pedro Infante le había confiado, que él lo regresó. Eso fue lo que dijo eh, Víctor Manuel, Manuel Mendoza. Pero recuerden ustedes cuando platicamos la historia de Doña Irma Dorantes, que fue la última esposa de Pedro Infante, pues Doña Irma lo que decía es que tanto por un lado la exesposa de don Pedro Infante, como la misma familia, los mismos hijos, pues no le habían dejado absolutamente nada, y decía doña Irma Dorantes, lo único que tengo de Pedro son sus recuerdos, eso es lo que decía doña, doña Irma Dorantes, ahora quién sabe si Víctor Manuel Mendoza en realidad tenía ese dinero de Pedro, quién sabe si en verdad lo, lo regresó, o quién sabe si se lo regresó a doña Irma Dorantes, el caso es que él dice que sí se lo dio Ahora, fíjense ustedes que eh, no, no sabemos si, si Doña Irma en verdad se quedó tan en la calle como siempre lo ha dicho, o si tenía este recurso del que pudo echar mano, no lo sabemos. Oigan, pero fíjense que de, de, de Víctor Manuel, lo que sí logramos saber es que él se casó. Fíjense que se casó con una mujer llamada María del Villar, que de hecho María del Villar era una chica, hija de familia, que, de, de esas familias pudientes, que. Era de las familias que le compraban aspiradoras a, a este Víctor cuando él se dedicaba a eso, y que Víctor, gracias a eso, comenzó a entrar muchas veces a la casa. Pero cuando el papá de María se da cuenta que ya iba a empezar una relación, y posteriormente que se hicieron novios, y posteriormente que estaban eh, eh, planeando el matrimonio, el señor se opuso, no estuvo de acuerdo. Aún así, la boda sí se realizó. Incluso tuvieron una hija, una hija de nombre Jazmín. Fíjense que se suponía, se suponía que esta familia era una familia perfecta, que de hecho era una familia de las más respetadas en aquellos años. Pero ocurre que en el año 1953, Víctor Manuel fue contratado para hacer una película en Francia. Y no solo él, fueron varios actores mexicanos. Por lo menos estuvo también por ahí eh, Carlos López Moctezuma. Y también estuvo don Jaime Fernández. Esta película se llamó Los Orgullosos. Y la protagonista de esta película iba a ser nada más ni nada menos que Michelle Morgan, una hermosísima francesa, muy, muy, muy guapa. Que se dice que cuando Víctor Manuel la vio, Víctor quedó cautivado, muy, muy, muy cautivado por la belleza de ella. Pero fíjense ustedes que... Víctor, según lo que se sabe, porque esto ocurrió allá en Europa, según lo que se sabe es que Víctor comenzó a darle regalos muy costosos, muy, 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 muy costosos, pero regalos verdaderamente caros, que llegó el punto en el que Víctor, estando allá en Francia, se queda sin dinero. Se acaba la grabación de la película y Víctor tenía que regresar a México, pero ya no tenía dinero, ya se había acabado todo lo del contrato, todo lo de sus ahorros, ya no tenía nada, nada, nada. Para eso Víctor estaba casado, para eso Víctor tenía su, su hija, pero él ya estaba por allá de Coscolino. Resulta que entonces dijo, ay Dios mío, ¿y ahora con quién hablo? No, para que me echen una mano. Bueno, a él se le ocurre hablarle a Miguel Alemán Velasco, que Miguel Alemán Velasco, hijo de Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés fue eh, presidente de México. Eh, justamente por aquellos años, fue presidente de México, y fíjense que a Miguel Alemán Velasco es a quien le dice: Oye, amigo, hazme un paro, préstame un dinerito porque ya me tengo que regresar para México, y ¿qué crees? Pues ya no traigo dinero. Se dice que Miguel Alemán Velasco sí le prestó, pero le prestó con una condición de que se olvidara de esa francesa, de Michel. Porque le dijo, te va a dejar en la ruina, muchacho, ¿cómo crees? Ya, olvídala. Pero fíjense que gracias a esta mujer, a Michelle, Víctor, Víctor Manuel Mendoza, estuvo a punto de divorciarse de su mujer para pedirle matrimonio a Michelle. El problema era que Michelle también estaba casada. Y estaba casada con un actor muy famoso y muy importante llamado Henry Vidal. Que de hecho, Henry Vidal también, de esos Casanova, de estos actores que, bueno, se relacionaron con las mujeres más hermosas de aquella época. Se dice que este hombre, Henry Vidal, fue pareja de Brigitte Bardot. Ustedes dirán, nada más. Bueno, ahí, ahí, ya, ya, ya saben, ¿no? Que ahora sí que todos contra todos y puras mujeres y puros hombres muy, muy, muy guapas y guapos. Bueno, ahí está, miren, ese seductor. Bueno, pues resulta que. Había muchos líos de faldas en los que Víctor se metía, muchos, 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 muchos. Pero todos estos líos de faldas en los que Víctor Manuel Mendoza se metía no hacían que se dejara de hablar de los rumores sobre su vida sexual. Rumores que desde que él era adolescente ya sonaban y sonaban muy fuertes. Y se decía que Víctor, su verdadera orientación era ser homosexual. Fíjense que eh, decían que Víctor, desde que estaba adolescente, había tratado de mantener oculta esta orientación. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente los prejuicios que había en aquellos años. Víctor Manuel Mendoza tenía miedo de perder a sus amigos, de perder el apoyo de los empresarios y de perder el apoyo del público. Fíjense que eh, hay, hay varias historias. Una de ellas... Habla de que cuando Víctor Manuel estaba en, en la universidad, que todavía no eh, en, entraba al mundo de la actuación, que él todavía vendía la, las aspiradoras. Fíjense que se le eh, se decía que había tenido una relación sentimental, afectiva, con uno de sus profesores de la facultad, pero que esa relación no había prosperado, y no había eh, prosperado por la censura de la época. Eso fue lo que no permitió que esa relación con su profesor en la época de universitario pues llegara a más. Y posteriormente cuando Víctor Manuel comienza a adentrarse al mundo del cine, pues peor tantito, porque es entonces cuando tiene que comportarse como todo un macho para eh, que no fuera señalado y que no fuera atacado además de todo, para poder encajar su vida en las historias del cine. Fíjense que es eh, la época en la que se decía que se había relacionado con más mujeres y todas ellas, bellísimas, bellísimas, que por cierto, cada novia que llegó a tener Víctor Manuel, después ya, ya, ya de, de, de no tener ninguna relación con él, llegaban y le preguntaban, oye, ¿y qué tal es Víctor Manuel como novio? ¿Saben que todas, 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 siempre decían la misma expresión? Es un tipo muy frío. Era la respuesta de todas ellas. Bueno, había una actriz con quien eh, Víctor Manuel llegó a tener una relación. A esta actriz se le, se le llamaba La Chula Prieto. La Chula Prieto, una mujer también muy, muy, muy bella, fíjense que eh, ella llegó a comentar cosas más indiscretas todavía de Víctor Manuel. ¿Por qué? Porque se dice que había ocasiones en las que ella se daba, ay miren, es ella, ella se daba cuenta que Víctor Manuel tenía eh, llamadas a escondidas con muchachos, que de pronto eh, miraditas con muchachos, que de pronto amistades muy cercanas con muchachos, y todo eso a ella le hacía ruido, ¿no? A esta chica, pues como que no estaba del todo, del todo convencida de estar con él pero que lo que sí de plano de plano, pues mmm, como que de la, la gota que derramó el vaso fue un día que ellos como novios, Víctor Manuel Mendoza y esta chica, eh, la chula Prieto, resulta que se van a un centro nocturno. Y en este centro nocturno se la estaban pasando maravillosamente bien, los dos, Víctor Manuel y ella. Pero de repente, mmm, Víctor Manuel comienza a beber de más. Y ustedes saben que el alcohol desinhibe. Entonces comienza, comienza Víctor Manuel a beber, a beber, a beber, a beber, hasta que llega un momento en el que había un hombre sentado en la mesa de al lado. Y que ya muy tomado, Víctor Manuel comienza a decirle, vos qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, ¿no? Malagueña, salerosa. Y entonces que le empieza como pues a tirar la onda a este señor. Y ahí es donde la chula Prieto, eh, pues le hace tremendo escándalo una escena de celos y lo amenaza con hablar públicamente de todo lo que ella sabía. Víctor Manuel le ruega que no lo haga y que se quede con él, que él va a cambiar, que bueno, ya sabe todo, todo, todos estos argumentos, ¿no? Y todavía la chula Prieto le da una oportunidad y le dice, ok, pero a la primera de cambios, en ese momento hablamos tú y yo y suelto todo lo que sé pues fíjense ustedes que si sí lo intentaron ellos estuvieron juntos nuevamente, pero ya no funcionó nada. Víctor Manuel no se la pasaba bien, ella se la pasaba peor todavía y es cuando sí decide hablar esta mujer y decir, "Yo no sé de qué se espantan, pues si finalmente Víctor Manuel ha tenido no uno, muchos noviazgos con con jovencitos", dijo esta mujer. Ahora, ¿quién era su gran amigo? Su gran, gran, gran amigo, el periodista Carlos Bravo, también actor, fíjense que él, siendo amigo de Víctor Manuel Mendoza, él decía que Víctor Manuel era un hombre que tenía mucho dinero y por lógica que tenía mucho poder y que todo eso le había alcanzado para callarle la boca a todos aquellos que quisieron desprestigiarlo. Y con eso, lejos de ayudarlo, pues creo que lo que hizo fue confirmar acerca de, de estas cosas. Ahora miren. En, en aquellos años de la época de, de oro del cine mexicano, no era la historia única la de Víctor Manuel Mendoza. No, nah, hombre, en aquellos años podemos hablar de un Ramón Gay, por ejemplo, que Ramón pues se sabía que tenía su, sus relaciones con otros hombres. Podemos hablar de un Arturo de Córdoba, podemos hablar de, bueno, doña Sarita García, ¿recuerdan la gran amiga de Sarita García llamada Rosario? ¿Y qué decía Sarita García cuando terminaba sus escenas? Bueno, muchachos, ahí nos vemos porque ya me voy a echar mi rosario, decía doña, doña Sarita García. Como que en el rollo de ahí voy a rezar mi rosario o oh, voy a echarme a rosario, ¿no? Cualquiera de las dos se podía prestar, pero no, no, no sería el único, no sería el único, mucho menos el último, pero sí se entiende perfectamente porque estamos hablando de una época en donde... La gente que tenía otra, otra orientación sexual diferente a la heterosexual tenían que aparentar para estar bien en la sociedad, para no ser señalados, para no tener que vivir este estigma de ser rechazados, de ser humillados, de ser violentados, de, bueno, si ahora, al día de hoy, todavía sí eh, existe la homofobia, todavía existe esta situación en donde a la, a la gente homosexual, hombres o mujeres, se les trata de una manera distinta. Imagínense hace casi 100 años, estas personas tenían que aparentar tener una vida normal, entre comillas, normal, casarse y tener hijos, lo cual sí creo que eso sí estaba bastante, bastante mal, pero pues obviamente no les quedaba de otra. Fíjense ustedes que esto nada tiene que ver con el talento que definitivamente tenía el señor. El señor hizo películas como reportaje, como Talpa, que en Talpa ganó su segundo premio Ariel, por cierto. Eh, algo que no está acreditado en el currículum de Víctor Manuel Mendoza es la película de los olvidados de Luis Buñuel, pero él estuvo ahí, estuvo en Pueblo Canto y Esperanza, y bueno. Don Víctor Manuel Mendoza siguió trabajando toda su vida, toda, toda, toda su vida, que todavía en los años 90 hizo tres películas horribles, sí, de mala calidad, sí, pero el señor siguió trabajando. Fíjense, hizo una que se llamó El Cártel de la Droga, Hay Carmela y Pedro Infante Vive. Fueron las tres películas ya en los años 90 que hizo don Víctor Manuel Mendoza. Ahora, fíjense que en lo que sí no le fue nada bien es en la televisión. Porque mientras otros actores sí lograron meterse en las telenovelas o en los programas unitarios, a Víctor Manuel no le resultó para nada, para nada, ¿no? Ahora sí que él, él mejor lo que, es, lo, lo que decidió fue alejarse de la farándula. Fíjense que cuando eh, Víctor Manuel decide alejarse de la farándula, él lo que hace es irse a viajar por el mundo. Y lo que se supo de este viaje que, que Víctor Manuel se fue a hacer por el mundo es que lo hizo al lado de un joven, al lado de un muchacho, de un estudiante del de Instituto Andrés Soler, estudiante de actuación, obviamente. Fíjense que se habla que este romance habría durado cinco años, el romance entre Víctor Manuel y este joven estudiante de actuación, que incluso eh, Víctor Manuel le había comprado una propiedad muy grande y muy bonita en Torreón, Coahuila, ahí en este lugar. Incluso fíjense que eh, mucha gente cercanísima al actor, a Víctor Manuel, decían, no te puedo confirmar si en verdad se fue o no con este muchacho, lo que sí te puedo confirmar es que Víctor Manuel se regresó de este viaje que estaba haciendo por alrededor del mundo por una depresión, cayó en una terrible depresión, que si logramos entender un poquito... ¿Por qué estaría deprimido si él estaba viajando y estaba muy contento y estaba muy a gusto? Regresando de este viaje, Víctor Manuel se refugia en el alcohol. Fíjense que cuando cae en este agujero, a causa, según lo que sabemos, de este muchachito, es cuando comienzan a salir más historias. Fíjense que se, se hablaba que Víctor Manuel Mendoza se había relacionado con un muchachito igual, menor que él, no menor de edad, pero sí menor, menor que él. Fíjense que esto habría ocurrido en los años 70. Víctor eh, Manuel Mendoza se relaciona con este joven que se dedicaba a la pintura. Ay. Oigan, que con este muchachito que se dedicaba a la pintura. Piense que incluso se, se cuenta que don Víctor Manuel Mendoza se lleva a vivir a este muchacho a la ciudad de Cuernavaca. Vivían allá los dos juntos. Pero resulta que Víctor Manuel, que lo quería mucho, que le tenía mucha confianza, pues de pronto se iban de viaje, se iban a comer, todo lo hacían juntos. Entonces que un buen día este muchacho... Pues le dice, ay Víctor, es que fíjate que necesito que me firmes unas cosas, que no sé qué, que no sé cuánto. Víctor le firma estos documentos a este muchacho y es la manera en la que después se entera que este muchacho le había sido infiel. Víctor Manuel se enoja mucho, pero al momento de correrlo, pues este muchacho le dijo, ¿sabes qué? Pues nada más que te tengo noticias, que aquí la casa ya no es tuya que las cuentas, pues ya están vacías y tú me firmaste todo eso, es decir, le quitó todo, absolutamente todo, lo hizo de una manera, híjole, es que no, 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 no se le puede decir legal, pero tampoco ilegal, porque a final de cuentas, Víctor con su puño y letra había firmado eh, esos documentos, pero poco ética, era un robo a final de cuentas. Bueno, Víctor Manuel nuevamente cae en una depresión después él comienza a trabajar y se recupera ya cuando se retira se va de viaje se va con este con este otro chico pero fíjense que ya para principios de los años 90 la salud de don Víctor Manuel Mendoza pues ya estaba deteriorada no era ya parte de los achaques de la edad o sea sí ya 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 tenía sus años pero fíjense ustedes que eh, víctor manuel a pesar de que lo habían dejado prácticamente en la calle de que le había dado regalos muy costosos a estos muchachos fíjense que eh, no vivía tan mal porque él seguía recibiendo las regalías por la transmisión de las películas donde él había participado. Y miren que no fueron poquitas. Entonces, aunque sea poquita eh, la cantidad de dinero por cada película, ya sumando el total de las que hizo, pues ya le daban un dinarito, por lo menos que le ayudaban a eh, vivir de, de una manera mucho más eh, holgada. Fíjense ustedes que eh, con ese dinero que don Víctor Manuel eh, lograba recaudar pudo combatir una enfermedad de, eh, que le dio estando viviendo allá en Cuernavaca. Fíjense que estando allá en Cuernavaca, de repente, don Víctor Manuel comienza con una gripa, pero de esas gripas horribles, que no se quitan, que al poco tiempo ya no era nada más el escurrimiento, ya también era un dolor de garganta terrible. Y eh, cuando va al doctor, le dicen que se le había agravado, se le había hecho una infección en la garganta y que tenían que atenderlo. Pero, pues, obviamente estaba atendido desde su casa. Cuando ya se sintió más mal es que va al hospital y ahí le dicen que esta infección con esta gripa se le había convertido en una neumonía. En una neumonía que a final de cuentas termina por quitarle la vida un 19 de junio del año 1995. Don Víctor Manuel Mendoza tenía 82 años. Fíjense que antes de morir, Víctor Manuel Mendoza había dejado indicaciones para que su velorio fuera muy rápido y muy discreto. Y así fue. Fue un velorio bastante, bastante sencillo, muy, muy, muy sencillo. Parte de, de sus cenizas fueron depositadas en el Panteón Español y, eh, bueno, más bien de hecho sus cenizas, no parte, eh, fueron depositadas en el Hospital Español y en la casa que él habitaba en, en la Magdalena Michuca, pues ahí quedaron sus recuerdos, sus pertenencias, sus premios, todos, todas estas cosas que él atesoraba con todo su corazón, quedaron ahí en esta casa. Una carrera de 58 años, fíjense nada más, 58 años de carrera. En la que hizo 66 películas. Ahora, ¿qué pasó con la ex esposa de Víctor Manuel Mendoza y su única hija con Jazmín? ¿Qué ocurrió con ellas? Bueno, eso se los voy a platicar en el podcast el próximo fin de semana. Pero una, una historia, la de Don Víctor Manuel Mendoza, verdaderamente apasionante. Y miren, de verdad, o sea, no no créanme que en ningún momento lo hacemos para criticar o para decir, ay, este señor que se andaba este que estaba metido en el closet. Cada persona vive una circunstancia en la vida totalmente distinta y totalmente diferente, pero el vivir o haber vivido hace cerca de 100 años, yo no me quiero imaginar todo lo que tenían o con todo lo que tenían que lidiar las personas que tenían una manera de vivir distinta. Yo creo que tenían que pelear con ellos mismos, con sus familias, con sus amigos, en sus trabajos. La vida de ellos no debía haber sido para nada, para nada fácil. Y si esa era la, la manera en la que él se sentía feliz, oh, si hubiera vivido en esta época, le hubiéramos dicho a don Víctor Manuel, usted viva lo que quiera y como se le dé la gana, pues total a mí en qué me afecta eso. Pero, pues como nos sentimos jueces, entonces sí, ay, pues ese señor y se ve tan varonil. ¿Y para qué lo hizo? Y, en fin, ahora sí que cada uno entenderá el, el motivo y la razón de su comportamiento en base a sus circunstancias de vida. Pero bueno, hasta aquí la historia de don Víctor Manuel Mendoza, que por cierto el día de mañana oigan. Otra historia, ay, pero de esas historias de verdad muy, 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 muy fuertes. Ojalá me puedan acompañar a las 9.30 de la noche aquí en el canal del Fili. Porque ahora vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benumea. María del Rocío Velázquez dice, una historia muy bonita y qué triste que se relacionara con un chico abusador. No se vale. Y esos hay en todos lados, en todos lados. Dice, Pastobar, yo, dice, y no se veía que fuera gay, tan difícil que ha de haber vivido pobre. Sí, Pastobar, sí, qué, qué cosas. Fíjate que algún, en, en alguna ocasión escuché a alguien, y no me preguntes dónde, porque no me acuerdo, pero escuché a alguien que decía, es que para mí, que nací siendo femenino, yo no tuve ningún problema porque nunca tuve que ocultar nada, pero para quienes son masculinos, son varoniles y de pronto hablan con sus familias. Y les di, las familias dicen, no, ¿cómo? O sea, no, vete, eres todo un hombre. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Cristian Vázquez dice, besitos y abrazos, mm, mi Cristian, también para ti. Gracias por acompañarnos en Facebook. No te digo, mi Filip, dice, bigotes, vemos, hermanas, no sabemos. <laughs> bueno, ahí tienes a Javier Alatorre, que yo no digo, pero dicen. ¿Qué te digo? Givia dice: Qué interesante, Philip, linda noche. Gracias por compartirnos estos relatos. Al contrario, Givia, muchas gracias. Carlita Mónica Guerra Rodríguez dice: Buenas noches, Philip, excelente narración. Salúdame, por favor, y bendiciones, Carlita, con todo el gusto y el amor del mundo. Besos para ti. Gracias también a Itzuri, Ciudad de México. Dice: Pregúntenle a Oscar Wilde. Exacto, exacto, exacto. Pero el, el problema con todos ellos es que miren, muchas veces se les critica porque dicen: ¿y para qué entonces se casaron con una mujer? ¿Y para qué tuvieron hijos? Nada más para traerlos a sufrir. Oigan, créanme que no fue por voluntad propia. No, muchas veces era la presión social, la presión cultural. Pero bueno. Marta Moreno dice: Estupenda historia, magnífico actor y la forma en la que lo relatas, maravillosa. Martita, muchísimas gracias. Te mandamos un besote enorme. Beatriz Becerril dice: Yasmín. Fue estéril, su mujer ya tenía hijos, fue hija adoptiva, como yo, ella y yo lloraba, eh, llorábamos mucho, aunque Jazmín era mayor que yo. Tristes recuerdos. Así, mujer, yo, eh, desde que tengo uso de razón, le decían, ah, Beatriz Becerril, escríbenos y cuéntanos todo eso, por favor, porque yo apenas lo estoy, lo, lo, lo estoy ordenando para platicárselos en el podcast. Pero si tú los conociste o algo, algo, por favor escríbeme eh, al correo locutor felipecruz.com Sirena Roja dice a la torre si anda con un ingeniero. No recuerdo el nombre, pero un amigo DJ fue a amenizar un evento de la pareja. Fíjate, y qué buena onda, ¿no? Pues digo, viva la libertad, viva la diversidad. Ahora en junio estaremos festejando el mes del orgullo, entonces pues eso ya, ¿a quién le importa y a quién le interesa? Pero aquí interesaba porque no permitía que la gente fuera feliz no permitía que la gente se desarrollara como querían o como mejor les parecería su vida, ¿no? Y eso creo yo que pues ya no se debe repetir en nuestros tiempos y en ningunos tiempos, ya ahorita debe haber libertad, es lo que creo yo, pero bueno oigan, pues ya nos vamos, gracias gracias, gracias por haber iniciado la semana con nosotros, habernos acompañado les recuerdo que todos los días a las 9.30 de la noche tenemos una cita en este canal de YouTube que se llama El Philip, asimismo les recuerdo que tenemos nuestros canales, El Alarido que mañana tenemos Alarido y con Sabor a México que mañana tenemos video de Con Sabor a México. Pásenla la bonito. Cuídense mucho. Soy Felipe Cruz el Philip. Nos vemos. Adiós.